¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que se llama TAM Relevé. ¡TAM Relevé! Mi nombre es Kavnia, yo soy bailarina de ballet, maestra de ballet y especialista en activación neuromuscular. Y el día de hoy quiero hablarte del TAM Relevé. Este ejercicio se utiliza como preparación normalmente para, puede ser para fondue, para petit battement, rond de jamanler. Es un ejercicio de transición porque nos ayuda a sentir la rotación, la activación de toda la musculatura de los glúteos y de el separar la rotación de la tibia, de la rodilla para abajo. Recuerda que en el ballet tenemos tres rotaciones primordiales para nuestra pierna: la rotación de cadera, la rotación de tibia y la rotación de tobillo. Entonces, en este ejercicio tenemos que diferenciar esas tres rotaciones y es lo que va a ir desarrollándose después para hacer un rond de jam and l'air, lo que después va a ser un petit battement. Por eso esta es la preparación para ello. Y bueno, pues vamos a saber cómo hacerlo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos! Es un ejercicio complejo que tiene la coordinación de las piernas, de la cabeza y los brazos. Entonces pon muchísima atención. Estamos en quinta posición, la cabeza va de perfil, hacemos I. Cuando hacemos posición como de fondue, hacemos 1, cabeza al centro, y 45, 2. De aquí recuerda sentir tus dos glúteos, que la cadera no se vaya para atrás. De ahí solo la rotación de la tibia va a ser esto, ¿sí? Intenta no mover tu muslo, solo de la rodilla para abajo se mueva poquito, ¿sí? Y estás aquí y de ahí estiras directamente al lado. De aquí estires, estiras, 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 tu cuerpo pasa al lado directamente. Entonces, recuerda activar tus glúteos, sentir la activación de tu pantorrilla, la rotación de la tibia y del tobillo y de la pierna de apoyo empujando contra el suelo. Vamos a hacerlo un poquito más fluido. Y 1 y 2. Eso sería nuestro TAM Relevé and de oro. Otra vez. Y 1 y 2. ¿Sí? De aquí recuerda ir directamente al lado, que no pase esto. De aquí, estiro, roto, 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 activo dos glúteos y estiro. Esto puede ser a pie plano o directo a relevé. Recuerda siempre antes de subir a relevé estirar la rodilla de apoyo para tener una buena coordinación y evitar lesiones tanto en rodillas como en tobillos. Entonces, el ejercicio en relevé sería y 1 y de aquí estiro rodilla primero y luego subo a relevé sintiendo dos glúteos. Globo número 1, 2, 3, 2 hombros y 2 caderas en un bloque, ¿sí? Que no pase esto, bloque. Y ese sería nuestro TAM Relevé and de oro. Otra vez, y 1 y estiro rodilla, subo relevé, dos piernas, terminamos al mismo tiempo, dos. Ahora, TAM Relevé and Dan es básicamente lo mismo, solo que empieza de coup de pie de rier. Hacemos y coup de pie de rier. Uno, que los glúteos no vayan para atrás, cuerpo como un elevador. Uno, y hacemos pequeño actitud atrás, pero que sea de la rotación de la tibia, ¿sí? Que no se cierre el muslo. Y de ahí estiras directo, directo, directo al lado, ¿sí? Que no sea así. De aquí estiras al lado y el brazo abre a segunda posición. Otra vez. Y 1 y estiro rodillas, dos al mismo tiempo, dos. Dos glúteos activos, dos caderas, dos hombros. En relevé sería y 1 y estiro rodilla. Primero, después subo a relevé y termino de estirar la pierna, creciendo ahí, globo número 1, 2 y 3.
Espero que te haya quedado claro este ejercicio. Recuerda que es una preparación para fondue, para rond de jam, anler, para petit patmont, y eso después también se convierte en una pirueta. Entonces es súper importante que tengas claro este mecanismo para que después en la pirueta no pierdas el eje. Recuerda coordinar la cabeza y el brazo, que es lo que hace a este ejercicio súper complejo, pero también súper bonito. Bueno, pues te dejo aquí en las tarjetas toda la serie de ejercicios que hemos visto hasta el momento, desde el demi-plié hasta este ejercicio, y espero que hayas entendido la calidad del movimiento. Recuerda que esto es así suave, ¿sí? Pero con fuerza también para estirar el cuerpo, para activar los músculos. Y coméntame aquí abajo en la caja de los comentarios qué te pareció este ejercicio, ya lo conocías, te hizo sentido toda la activación de tu cuerpo, ya lo estás trabajando. Cuéntamelo todo aquí abajo, por favor. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que YouTube te notifique de los nuevos videos que estamos haciendo para ti. Te mando un abrazo, un beso. ¡Mua! Espero que estés aprendiendo mucho, tanto como yo compartiendo contigo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Mm-hmm.